poder electoral tiene dos aspectos o dos grupos de funciones importantes. Todo lo que tiene que ver con elecciones, es decir, con decisiones en voto de la población nicaragüense, y todo lo que tiene que ver con el control y registro de la ciudadanía del pueblo nicaragüense. Lo que tiene que ver con las elecciones es exclusivo del poder electoral, la dirección, la organización, la vigilancia de elecciones como tales, pero también de plebiscito y de referéndum donde la población se manifiesta. Hay que dejar claro que los plebiscitos son opiniones solicitadas a la población ante actos del Ejecutivo que va a tomar, que va a actuar, que va a decidir o que ya realizó, para que el pueblo diga si considera correcto o no considera correcto. Y referéndum es la decisión de la población para aceptar o rechazar una ley aprobada por la Asamblea Nacional, o una norma jurídica aprobada por el Ejecutivo. Y las elecciones que conocemos para determinar quiénes son los que van a ejercer los órganos de gobierno electos de forma directa por la población, que son presidente y vicepresidente, o presidenta y vicepresidenta, diputados y diputadas ante la Asamblea Nacional, diputados y diputadas ante el Parlamento Centroamericano, alcaldes o alcaldesas y concejales o concejalas municipales, y también concejales o concejalas regionales de las regiones autónomas del Caribe de Nicaragua, y sus respectivos suplentes, tanto en la Asamblea Nacional, en el Parlacén, en los consejos regionales municipales y en los consejos regionales autónomos. El poder electoral está integrado por el Consejo Supremo Electoral y un sistema de órganos subordinados al Consejo Supremo Electoral, que lo determina la ley orgánica del sistema electoral de Nicaragua, la ley electoral, que es una ley de rango constitucional. El Consejo Supremo Electoral está integrado por 7 magistrados propietarios y 3 magistrados suplentes, que deben cumplir, de acuerdo a la ley, la práctica de género. Es decir, que la mitad tienen que ser, al menos la mitad, tienen que ser mujeres. Para ser magistrado del Consejo Supremo Electoral, tiene que ser nacional nicaragüense, tiene que estar en uso de sus derechos civiles y políticos, tiene que haber cumplido 30 años y no ser mayor de 75, tiene que haber residido continuamente los últimos 4 años, no pueden ser magistrados del poder electoral los parientes en cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad del presidente y la vicepresidenta de la República. En caso de encontrarse ya electo el magistrado
y va un candidato a presidente o a vicepresidente, pariente de él dentro de estos grados, él tiene que inhibirse en esa elección y un suplente tiene que asumir esta elección. Tampoco pueden ser magistrados los que ejercen cargo de elección popular o aquellos que son candidatos a ellos. Es decir, los diputados, los alcaldes no pueden ser, para hacerlo tienen que renunciar previo a eso. Tampoco pueden ser los funcionarios o empleados que estén en otros poderes del Estado, retribuidos con fondos fiscales, regionales o municipales, salvo los relacionados con docencia o con medicina. Los militares activos tampoco pueden ejercer y tienen que haber renunciado al menos un ayudante. Sí, si se fijan, son similares los requisitos del poder electoral a los del poder judicial. Se eligen por 5 años, los elige la Asamblea Nacional de propuesta presidencial del presidente de la República o de propuesta de las y los diputados. Tienen, para ser electos magistrados, tienen que tener el voto favorable del 60% de diputadas y diputados de la Asamblea Nacional. El Consejo Supremo Electoral, como decíamos, tiene dos grupos de atribuciones importantes, las electivas y la de ciudadanía. En las electivas tenemos organizar y dirigir las elecciones y plebiscitos. El poder electoral es el que convoca a la fecha de las elecciones, el que elabora el calendario electoral, el que nombra a los miembros de los demás organismos del poder electoral de acuerdo a la ley orgánica, a la ley electoral, que es la ley electoral, es el que aplica las disposiciones constitucionales y legales en el proceso electoral, es el que conoce y resuelve en última instancia de las resoluciones que dicten los órganos electorales subordinados y de las reclamaciones e impugnaciones que presentan los partidos políticos. Por eso la Constitución es bien clara que en materia electoral, es decir, en materia de resolución de elecciones, no cabe más recurso que los internos en el sistema del poder electoral, que tiene todo un sistema de acuerdo a la ley electoral que va desde la Junta Receptora al municipal, al departamental y al Consejo Supremo Electoral. Consejo Municipal, el Consejo Departamental y el Consejo Supremo Electoral. Efectúa el escrutinio definitivo y hace la declaración de los electos. Es el Consejo Supremo Electoral el que hace la declaración de los electos. Otorga, que otra de las funciones, el control de los partidos políticos, otorga la personalidad jurídica, la persona jurídica, a las organizaciones políticas llamados partidos políticos, de acuerdo a lo establece la ley electoral. Y también cancela, tiene la atribución de cancelar esta personalidad jurídica de acuerdo a lo que establece la ley de la materia. Vigila los conflictos de legitimidad entre los representantes de los partidos políticos y el cumplimiento de los reglamentos legales dentro de los partidos políticos, que son sus mismos estatutos internos que quedan registrados ante el Consejo Supremo Electoral. También el Consejo Supremo Electoral
es el que tiene que organizar bajo su dependencia el registro central del estado civil de las personas, la cedulación y el padrón electoral. Acordémonos que de acuerdo a la ley hay un listado de ciudadanos que son todos aquellos nicaragüenses mayores de 16 años que obtienen su cédula de identidad y el padrón electoral que se va depurando al no hacer uso del derecho al sufragio de acuerdo a cómo lo establece la ley electoral. Los magistrados del Consejo Supremo Electoral, que son electos por la Asamblea, toman posesión en la Asamblea Nacional ante el presidente de la Asamblea Nacional. Con esto, compañeros, hemos hablado un poco sobre el poder electoral, que es un poder importante que tiene que ver tanto con los partidos políticos, con los ciudadanos y con las decisiones de estos ciudadanos en elecciones.